Muy buenos días. Estamos en un programa más de Formación en Acción. Hoy vengo a saludarlos yo, la lombriz, y ¿saben de qué secati vengo? Del 187. ¡Bienvenidos! Muy bien, pues esa es la bienvenida de un títere elaborado en la especialidad de asistencia educativa del SECATI número 187 de aquí de la Ciudad de México. Vamos a darles la bienvenida a nuestros compañeros que hoy nos visitan. Es un día de fiesta. A ver, ayúdame a quitarme a la lombriz, por favor. Gracias. Muy bien, aquí a mi derecha tenemos a nuestra jefa de vinculación del SECATI, que es la licenciada Noemí Hernández López. Bienvenida. Gracias, Manu. Bienvenida, Noemí. Nuestra profesora estrella, la profesora Judith Morales Ledesma, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. El jefe de capacitación, que está al pendiente de que la maestra cumpla con todas sus funciones al 100%, el licenciado César Cabriales. Hola, buenos días. Muy bien, pues fíjense. Hoy trata de esto, de la asistencia educativa. Para saber qué es esto, vamos a esperar un momentito. Primero vamos a ubicarnos. ¿Dónde se encuentra el plantel 187? Nosotros estamos en la alcaldía Benito Juárez. Estamos ubicados en la calle de Antillas, sin número, en la colonia Portales. Muy cerca del metro Portales. Está muy, muy accesible. Pueden llegar en metro o pueden llegar en transporte. Perfecto. ¿Da Tlalpan o es el que está metidito? No. En la calle de Antillas. Calle de Antillas. Paralela a la calzada de Tlalpan. Entonces, del metro hay que caminar 2 cuadras, pero está muy cerca. Perfecto. Entonces, el metro es la mejor opción para poder llegar. Así es. Muy bien. A nuestro jefe de capacitación, licenciado César, ¿cuántas especialidades tenemos en este SECATI? Sí, nosotros tenemos 5 especialidades. Dentro de ellas está asistencia educativa. Tenemos informática, administración, estilismo y diseño de imagen. Tenemos también cosmetología, que es una de las que se dividió y también es complemento. Excelente. Tenemos administración también ahí en el plantel y con la que hoy estamos participando, que es asistencia educativa. Perfecto. Queremos que venga una cosmetóloga. Todavía no se nos hace, pero es interesantísima esa especialidad de cosmetología. A ver si ustedes nos la hacen buena, que venga. Claro, la, sí, la, sí, la, sí, la profesora, sí, claro que sí. ¿Es profesora o profesor? Profesora. Profesora de cosmetología. Muy bien. Teléfono para que quien quiera inscribirse, ahorita se los damos y al final se los volvemos a dar porque van a estar ya nada más esperando el teléfono para inscribirse. Bien, es el 5243-6749 o el 5674-4831. Perfecto, ustedes llamen. Vámonos con nuestra profesora Judith. Ahora sí, ven todo lo que la profesora nos trajo. Es una pequeña muestra de todo lo que se elabora en esta especialidad. ¿Qué cursos componen esta especialidad, profesora? Claro, mira, la especialidad está compuesta de 3 módulos. Uh-huh. El primero de ellos es cuidado de niños lactantes en centros de atención infantil. El segundo, cuidado de niños maternales en centros de atención infantil. Y el tercero, cuidado de niños preescolares en centros de atención infantil. Con esos módulos nosotros atendemos todo lo que son las necesidades fisiológicas de los pequeños. Claro. Uh-huh. ¿Cuáles serían los espacios en donde podrían ocuparse los egresados y egresadas de esta especialidad? Bueno, tenemos muchísimas instituciones en las cuales ellas pueden aplicar estos conocimientos. Entre ellos tenemos los CENDIS de cualquier dependencia gubernamental. Uh-huh. Pueden ser los CENDIS del sistema de transporte colectivo. Llámese metro, el sistema de trolebuses, tenemos también CENDIS o guarderías de mercado, aquellos particulares o también guarderías subrogadas como las de Cedesol,
Tenemos también instituciones en la SEP, en Pemex, en la universidad, en la UAMI. Su rama para poder laborar es muy amplia, porque también uh-huh. ellas se pueden emplear de forma particular. Y todos Así estos es. Conocimientos aparte, pues entra esta situación de emprendurismo, donde ellas pueden abrir su propio negocio, su propia institución. Y bueno, tú ves todos los materiales, también pueden ser ellas portadoras a otras escuelas de llevar estos conocimientos. Así es, muy interesante. ¿Qué curso estás impartiendo ahorita en este momento? Actualmente estamos en el de maternal. Nosotros acabamos de iniciar. Tengo un grupo de alumnas por las cuales les mando un saludito. Saludos. De verdad que son unas alumnas que tú lo ves en la calidad de los materiales. Creo que demuestran el interés que tienen y el saber el para qué son estos materiales, ¿no? No es tan sencillo. A lo mejor nada más elaboramos un material y ahí se queda. Ellas saben la finalidad. Y bueno, pues lo aplican ya en una práctica con los pequeños. Muy bien. ¿Todavía se pueden inscribir a este curso? Así es, las invitamos en cualquier momento del ciclo escolar, pueden inscribirse para que ellas puedan atender estos cursos, pero preferentemente cuando inicia el módulo de lactante maternal o preescolar, para que no pierdan la secuencia. Perfecto, llamen uh-huh. para que ustedes se enteren cuando inicia y termina cada uno de los cursos. ¿Cuándo inicia el próximo? El próximo está iniciando por mayo. Sí, aproximadamente. Uh-huh. Muy bien, uh-huh. perfecto, pues ya escucharon, ahora vamos aterrizando un poquito más. Es decir, que cada uno de estos objetos que vemos aquí tiene un objetivo muy particular, desarrollar determinadas habilidades y destrezas en los pequeñitos. Así uh-huh. es. Muy bien, pues ¿qué te parece si vamos empezando? ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que yo veo en general es que ustedes hacen mucho uso de reciclado, ¿verdad? Claro, también SECATI está en un programa que se llama Sustentabilidad, del cual aquí la licenciada les puede ampliar un poquito la información, pero nosotros utilizamos aquellos materiales que para ustedes pueden ser basura, uh-huh. pero para nosotros son de gran apoyo porque estamos enseñando precisamente a los pequeños a cuidar del medio ambiente. Dentro de estos cuidados del medio ambiente es utilizar aquellos recursos que en casita a lo mejor ya no utilizan. Perfecto. Uh-huh. Aquí estaba yo viendo hace rato, estaba jugando. Ritmo, sonido. Esto está elaborado con material reciclado. Cuéntanos. La mayoría de los materiales, les repito, están con material de reuso. Estas son latas que nosotros uh-huh. desechamos en cualquier fiesta o hasta los mismos niños en su desayuno llevan sus latitas de jugo, ¿no? Nosotros tenemos dentro de la especialidad lo que es el área de cantos y juegos y en cantos y juegos enseñamos los ritmos básicos. De hecho, toda la especialidad nos las pasamos cantando, jugando y además nos pagan. ¿No? Exacto, por divertirnos. Es una especialidad maravillosa. Todas estas latitas, nosotros mostramos a los niños lo que son el ritmo, el pulso, el acento, acompañan las canciones con estos movimientos. Y de hecho, tenemos una clase dentro de Sendis que se llama uh-huh. Cantos y Juegos. Sí, así y en es. Cantos y Juegos nosotros tenemos 20 minutos para dar esa clase a los niños. Uh-huh. Cuando nosotros no tenemos a un especialista musical, un acompañante de piano, nosotros tenemos que impartir esa materia. Y entonces debemos de conocer los ritmos básicos. Todos estos instrumentos, las latas, el tambor, son con botes que, les repito, ustedes tiran, pero nosotros reusamos. A ver, que el jefe de capacitación nos que nos redoble. Toque un redoble. Van a ver el ritmo que traemos, ¿eh? El SECATI 187. No, ¿sabes qué? Además le explicaba también a mi jefe, que luego es el que escucha las clases, que nosotros en educación inicial y preescolar tenemos honores a la bandera, pero llevamos otros cantos diferentes a la primaria, a la secundaria. Entonces ellos llevan ritmos básicos con los tambores, donde van acompañando a la escolta y hacen todo su ceremonia, ¿no? Entonces estos ritmos básicos los aprenden jugando. Y ya después los llevan a la práctica con este tipo de materiales. Es muy bonito cuando vemos los resultados con los pequeños, porque iniciamos en agosto y ya para enero pues ya llevan solitos el ritmo, ¿no? Y es que no es exclusiva de un área, es decir, no solamente en lactantes o en maternales o en preescolares lo ven o están interactuando con la música y con estos ritmos, sino en cada una de las áreas, en distintos momentos. Yo lo que veo y escucho también es que a veces por esparcimiento, de pronto, pues la teoría suele ser un poco pesada, un poco árida, y para relajarse o para
animarse o para entrar más en ambiente del ambiente educativo, se ponen a cantar y empiezan a cantar en cualquier momento y bueno, todas acompañadas con la maestra, se escucha bien. Excelente, muy bien, desarrollamos entonces el sentido del oído y el sentido del ritmo, ¿no? Uh-huh. Y muy interesante. Bueno, otro, vamos a ver otro de los materiales, cuéntanos. Mira, si quieres este de tapitas, uh-huh. Nosotros las utilizamos para hacer un memorama. Entonces las alumnas colocaron unas figuritas de X color y los niños voltean las fichas, revuelven todas las fichas, hacen su sopa y van buscando cuál es la parejita. Sus pares. Ah, excelente. Es un material, ya sabes, para los maternalitos que muerden y se comen todo, pues no es tampoco tóxico para ellos, es durable. Y preescolares, bueno, pues creo que ellos pueden hacer estos mismos elementos. Ahorita nosotros como maestras, pues lo elaboramos, pero quizá un alumno te pueda hacer una sonaja, te pueda hacer su juego de memorama, o también involucrar a los padres de familia, porque también llevamos a cabo talleres con papás. Entonces, ahí involucramos esta parte de los agentes educativos para que ingresen a las escuelas y, bueno, tengan recursos también para llevarlos a casa y no uh-huh. todo el tiempo estén en la tablet o estén en los videojuegos, ¿no? También yeah. que tengan algún tipo de materiales para jugar en casa. Uh-huh. Perfecto, para que junto con los hijos, con los niños también desarrollen estas habilidades de motricidad fina también. Claro. Acá veo otro títere. Bueno, es que yo veo títeres y me emociono, ¿verdad? Bueno, mira, esta perrita está elaborada con cajetillas de cigarro. Aquellos uh-huh. cigarros tan nocivos para nosotros, pero pues finalmente nosotros utilizamos ese material, le damos otro enfoque y estos se llaman muñecos bocones. Los muñecos bocones estimulan lo que es el lenguaje a los pequeños. Y pues platicamos así como hiciste la entrada con el muñequito que le prestas la voz. Sí. Nosotras nos la pasamos cambiando de tono de voz. Yo también. Uh-huh. Y a los niños pues les encanta toda esta parte de que la maestra se vuelva monstruo o que se vuelva una ardillita o una hormiguita, ¿no? Entonces sí. le prestamos su voz. Uh-huh. ¡Ay! Me encanta que me presten la voz. Muy bien, con cajetillas. No sé si lo alcanzan a ver, dos cajetillas. Es una opción maravillosa y el títere tiene toda la expresividad. Los títeres siempre serán un gran recurso para, fíjense que es sobre todo para el manejo de las emociones con los niños. Los niños se manifiestan y se expresan con mucha libertad cuando dialogan con los títeres, ¿verdad? Exacto. Y mira, hablando de las emociones, esta conejita que le encanta por aquí a mi jefe, ay, se va a desmayar Nada más de... Sí, yo lo sostengo. Mira, la utilizamos como muñeco de apapacho. En el mes de agosto, cuando ingresan los pequeñitos a la escuela, pues llegan llorando porque el apartarte de la mamá, pues les genera mucho estrés. Así es. Esta conejita es blandita, es suave y le decía yo a las alumnas, hay que dejar que mamá se duerma toda la noche con la conejita o le echa de su perfume, la manda en la mochila del bebé o del maternalito y cuando el niño está estresado en la escuela, en automático sacamos su muñeco, lo apapacha y puede ser algo milagroso, pero se relajan los bebés. ¡Qué maravilla! Pasa lo mismo. ¡Ay, no, a mí no me dieron conejitos! Es por eso que a mí me gusta tanto. Yo le comentaba que me parece algo muy necesario, claro. Algo muy tierno inclusive. El manejo de las emociones con los niños, tenerlos en cuenta, utilizar estos elementos para tranquilizarlos, para hacerles más amigable el ambiente, creo que es importante. Y bueno, cuando yo me enteré de esta conejita, dije, pues sí, en realidad muchos yo creo que en algún momento lo hubiéramos necesitado. Claro que sí, los desprendimientos determinan también cómo vamos a hacer en un futuro, qué tantos dolores traemos, ¿verdad? Claro. Entonces, ya cuando vean a alguien así, gruñón, es que le faltó su conejita. Bueno, ya, ¿verdad? En otros aspectos. Supongamos. Muy bien, aquí hay otro títere maravilloso, títere de cinco dedos, de cinco. Los ositos. Son los ositos, es para la narración de algún cuento, se llaman digitales, juegos digitales. Puede ser que también lleven los ritmos o de repente la maestra en su batita.
saque el guante y les dé la sorpresa a los niños, se vayan presentando, vayan conociendo el nombre de los deditos, estimulen lo que es el lenguaje y los niños realicen también sus propios juegos. Entonces se lo podemos prestar, digo, no un guante tan grande, le hacemos uno pequeñito, pero igual vamos saludando y vamos cantando con los pequeños. Esto les brinda además seguridad y pues obviamente hasta nosotros, ¿no? Como adultos estamos, claro. Oh, y se mueven, claro, los ositos. Pues son materiales novedosos para ellos. Y a veces en las escuelas no hay recursos, por eso hacemos nosotros uso de tanto material, lo poco que me quede de tela en casa, uh-huh. Algunas escuelas depuran materiales, pues otras escuelas a lo mejor los reusan y sacan estos materiales. Maravilloso. Uh-huh. Estas que vemos aquí de papel, ¿también las elaboran los niños? Hay algunas técnicas como las que están aquí abajo, que uh-huh. son de bolitas de papel, uh-huh. que son técnicas que sí aplican para los niños, porque ellos desarrollan lo que es la motricidad fina, sí. la coordinación ojo-mano, y entonces con una sola bolita de crepé, ellos estimulan después lo que es el agarre de pinza, el agarre de lápiz y de otras herramientas para trabajar. Hay unas técnicas que sí, por el papel que es muy económico, lo podemos usar con los niños. Otras no son recomendables porque si hablamos del área de lactantes y maternales, pues cualquier orificio es bueno para meterse las bolitas de papel, ¿no? Entonces hacerlo con cuidado. Así es. Lo demás que tienes aquí en la mesa sí son actividades que realizan las maestras. Te repito, puede ser para talleres con padres de familia o... En las escuelas, además de atender a los pequeños, necesitamos crearles lo que se llaman ambientes enriquecidos. Eso te iba a preguntar, uh-huh. porque yo veo en las educadoras, tú entras a un jardín de niños y lo primero que ves es una ambientación. Las paredes decoradas, colgantes, como podemos ver aquí. El aspecto visual es muy importante para el niño, ¿verdad? Claro, eso se llama ambiente enriquecido y hablando de la parte socioemocional, nos manejan los programas de educación inicial, que el propósito de nosotras como maestras es hacer felices a los pequeños, independientemente de los contextos de donde los niños vengan. Entonces, claro, imagínate qué tarea tan grande tenemos para realizar este tipo de acciones. El hecho de que entren a su salón y vean a lo mejor la florecita de primavera o vengan las mamás y ya les decoramos el patio, ¿no? O les damos de detalle para el Día de la Mamá una florecita, pues habla de ese interés que tenemos nosotros hacia los alumnos. Así es. Y hacia las familias. Y justo por lo que hablábamos, cuando el niño ya va a un jardín de niños, a una estancia, hay un desprendimiento de lo que era el cobijo de la casa, el cobijo con su madre, entonces debe de llegar a un lugar lo más amable posible. Claro, y mira, por ejemplo, este pollo que nos hizo Denise, uh-huh. Es un pollito, un dulcero, que si tú sacas cuentas, pues... 10 pesos estamos exagerando por el uso de material. Ajá. Nada más aquí entra lo que es la parte creativa de la alumna, su bolsita de dulces y ya tienes aquí un dulcero para el Día del Niño, ¿no? Excelente. Un centro de mesa para un festival de las mamás. Esas mismas flores como las que ves aquí abajo, a lo mejor para un patio y ya tenemos un festival. Entonces son actividades que las alumnas deben de aprender en su formación. A veces... se nos cataloga como las cositas de asistencia educativa, ¿no? Las que hacemos manualidades. Uh-huh. Sí hacemos manualidades, pero tenemos un propósito. No es nada más perder el tiempo en estar haciendo manualidades. Tiene cada uno un objetivo y las alumnas, te repito, además de aprender estas técnicas en escuelas, las pueden aplicar a algún tipo de negocio. Claro, uh-huh. exactamente, también pueden elaborar sus productos para empezar a ofertarlo a las educadoras, poner su propio negocio en donde uh-huh. vendan artículos para el desarrollo de habilidades, artículos para estímulo de los bebés, es importantísimo. Así es. Como de estímulo de tacto, ¿qué hay? De tacto. Ya me emocioné. De tacto, bueno, tenemos aquí lo que sería el güiro a lo mejor, mira. Este es un güiro, es el cochinito, se le cayó la patita, uh-huh. pero con un palito, con una plumita, uh-huh. los niños pueden realizar los ritmos básicos. Tú dirás, ¿para qué es esta botella, no este cochinito? Bueno, tiene un porqué.
Las botellas también nosotros las podemos usar como botellas sensoriales, las llenas con agua, un poco de diamantina, y el hecho de mirar cómo caen las diamantinas y cómo se genera esto, pues estimula mucho a los niños, ¿no? Tenemos muchísimos materiales, pero ahorita sensoriales así como tal no trajimos. Le atiné. Le atinó justamente lo que no trajimos. Pero las alumnas elaboran hasta un álbum con técnicas gráficas. Exacto. Y ese álbum puede tener hojitas, palitos, semillas, todo lo que son las técnicas con papel, pintura dactilar, el uso del café, nosotros lo consumimos, pero ellos es para pintar y para adquirir esta parte sensorial. Claro. Entonces, el embarrarte un engrudo, un pegamento, para ellos pues es muy enriquecedor, ¿no? Toda la parte de barro, de masillas, que también nosotros tenemos que ver, pues vemos esta parte, qué masillas sí se pueden llevar a la boca, pueden consumir por las alergias, y qué masillas no deben de existir en las escuelas, ¿no? Claro. Porque también hay unas muy peligrosas. Así es, así es. ¿Esto de qué se trata, maestra? Mira, esto ya son para los niños más grandecitos, son los preescolares. Este es un juego de palabras donde tú vas a hacer tus plantillas. Y en tus plantillas, bueno, obviamente las tienes que acomodar. Ahorita nada más metimos cualquier plantilla, pero los niños van identificando lo que son los portadores de texto, las grafías como tal, porque ya hay que darles un acercamiento hacia lo que van a dar el siguiente paso, que sería la escuela primaria. Nosotros, desde que son bebecitos, creamos un ambiente alfabetizador en las escuelas, es decir, una imagen tú la puedes describir, entonces estás leyendo esa imagen. Puedes poner tus rutinas, puedes poner las reglas del salón, pero siempre acompañadas de texto para hacer ese acercamiento a estos portadores. Y bueno, en el transcurso de toda la especialidad, pues hacemos implementos didácticos que te lleven a esto, a que el niño identifique las grafías de su nombre, donde dice silencio, donde dice no corras, no empujes, y esos son los ambientes alfabetizadores. Y ya estos son para los más grandes, que ya es aquí la estructura, a lo mejor voy a poner mi nombre y lo voy a ir acomodando, ¿no? Y bueno, las barritas ya depende del texto que tú vayas a poner. Y son materiales que las alumnas van haciendo, pero te repito, saben el para qué lo están elaborando. Así es. Pues muchas veces nos encontramos con personas que dicen, yo ya estoy muy grande, yo no tengo habilidades, pero me gustan los niños, pero ya estoy muy vieja, ¿no? Muchos, muchos prejuicios que nos alimentamos. ¿Seremos capaces de romper con esos prejuicios? Claro, porque fíjate que la figura, como la llamas vieja, yo la llamaría experiencia. Sí. Y esa experiencia para los niños, créeme que es muy bonita, es necesaria, porque actualmente ya las familias, pues ya no son las clásicas, ¿no? Mamá, papá, abuelita, etcétera. Nosotros hacemos invitaciones a los abuelitos, a las maestras, a que vayan y narren un cuento a los niños, a que vayan y comenten esas anécdotas o experiencias que han tenido. Y son actividades que enriquecen mucho a los niños. Ahora, tú como asistente educativa, si ya te consideras una persona grande, creo que aquí lo que cuenta es el espíritu joven. Por supuesto. Ajá. Sí. Yo les comentaba a mis alumnas cuando estamos cantando la de Xuxuhuahua, ¿no? Sacamos la lengua, la cola de pato y caminamos, ¿no? Y lo que tengo que hacer, y todavía me pagan, ¿no?, por divertirme. Entonces, es muy bonito. Hay personas grandes, pero con espíritu muy joven. Perfecto. Y jovencitas que desafortunadamente, no sé qué hacen ahí en la especialidad, pero ese espíritu a lo mejor está más viejito, ¿no? Y los niños de eso se encargan, de transmitir esa energía positiva para que tú también te vuelvas así como con toda la energía positiva. Claro, ¿no? Es que si es un y viceversa, es decir, utilizar la experiencia que tiene la gente adulta. Sí. Pero al tener contacto con los niños, entonces los niños justo regresan eso que se les está dando. Así es. En algún momento, cuando están dentro de la parte de cantos, a mí sí me gusta darme algunas vueltas por el espacio en donde están trabajando, porque inevitablemente las alumnas como que se chivean,
como que les da penita, como que ya cuando hay alguien ajeno al grupo se enfrentan a algo distinto. Entonces lo que le comentamos con la maestra es que tendrán que acostumbrarse también a eso, claro, porque cuando hacen las clases abiertas ya en un ambiente real, pues hay muchos ojos que las están viendo. Entonces, pues ponemos a prueba justo eso, ¿no? La seguridad, la penita que pudieran sentir ellos para hacer esa actividad, para estar cantando con cola de pato, sacando la lengua y todo eso. O cambiando la voz, no tan solo en un cuento, pues no a todo mundo se le da. No, pero claro, la misma necesidad de estar ya con 20 pequeños que están a la expectativa de lo que haces, cómo te mueves, pues créeme que te salen las fuerzas de no sé dónde y lo tienes que hacer. Así es. Porque si no, los niños son tan listos que adivina quién se comen. Se comen a la Miss y pues te ponen a prueba. Claro, ¿no? Es cierto. Sí, y tocaste un punto muy importante. Secatis tiene esa bondad, que no tenemos un límite de edad para recibirlos y capacitarse. Es decir, pueden ingresar desde los 14 años hasta que se puedan mover y puedan entrar y tomar un curso. Y sobre todo hacer todas estas actividades, ¿no? Que tienen más también que ver con ese ánimo, más que una cuestión de edad. Claro, hoy los niños han rejuvenecido a todos los abuelos, ¿verdad? Porque los padres tienen mucho trabajo, se están a cargo los abuelos y no les caería mal, abuelos, abuelas, ir a capacitarse. Dejen un ratito, yo no sé, organícense, pero vayan a capacitarse, aprendan todas estas alternativas para que ustedes se vinculen de una manera más lúdica, formativa con sus nietos. Y justo Secatis tiene eso, como puede haber en el grupo, es muy diverso, ¿no? Puede haber en un grupo alguien que esté pensando en autoemplearse, hacer este tipo de cosas para el autoempleo, puede haber quien quiera incorporarse a alguna escuela, a algún CENDI y brindar sus servicios, y también hay personas que quieren aprender todo esto o todo lo que hay, porque esto es una parte de todo lo que se hace en la especialidad, para atender a sus hijos, a sus nietos, a los sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces todo ese ambiente tan diverso se encuentra en el CECATI y es enriquecedor para todos, para la maestra, para los alumnos y también para toda la comunidad. Así es. Recuerden que aparece la cintilla abajo con nuestra página www.dgcft. Ahí se van a encontrar todos los centros de capacitación de la ciudad y de la República Mexicana. Busquen la especialidad que más les satisfaga. Yo sé que ahora quedaron muy animados a conocer más de qué se trata la especialidad de asistencia educativa. Gracias, maestra Judith. Fue una gran experiencia. Fue bonito, lúdico, divertido. Y vas para mí, ¿verdad? Con títeres y toda la cosa. Por favor, los teléfonos otra vez. 5243-6749 y 5674-4831. Llamen, ustedes propongan, que digan, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que, todos esos es que, llévenselos al CECATI. Y ellos les van a dar una alternativa para que los resuelvan, ¿verdad? Así es, muy y aparte bien, se van a divertir. Uh-huh. Muy bien, gracias Noemí por haber estado gracias aquí. Gracias a ti por la invitación. Gracias maestra. Gracias. Gracias licenciado César. Al contrario, gracias a ustedes. Los esperamos entonces en el CECATI 187, en la colonia Portales, ahí en la calle de Antillas. Solo una precisión, a partir de 15 años. A partir de 15 años. 15 en adelante, sí. Uh-huh. A partir de los 15 años los esperamos con gusto. Muy bien, claro, así son. Bienvenidos a todos los CECATI. Por el momento nosotros damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de la Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Gracias por estos espacios que aprovechamos bien y bonito. Hasta luego.